primer contacto con el Chevrolet del equipo Odonto acá en La Plata. Bueno, sensaciones. Muy buenas, la verdad que sumamente positivas. Bien, contento, muy cómodo con el auto, que es un poco la incertidumbre que uno tiene, ¿no? Es un auto que viene muy desarrollado con Matías, viene siendo un auto excelente durante todas las temporadas y bueno, la verdad que era un poco la incertidumbre que tenía a ver qué iba a notar, cómo lo iba a sentir y me sentí súper cómodo, así que la verdad que muy contento. La tendencia del auto siempre fue muy buena, con la goma nueva lo mismo, se asimila muy bien la goma nueva. Todavía por ahí me falta acostumbrarme un poco a aprovecharlo un poco más todavía porque el auto lo permite. Así que bueno, conforme. Es un muy buen primer paso. Que este auto sea casi el que fue campeón el año pasado, ¿te genera presión o te genera tranquilidad? Y un poco las dos cosas. La realidad que la presión que uno tiene por ser un auto con los resultados que tiene, el auto subcampeón que hasta la última curva era campeón. Realmente han tenido muy buenos resultados, entonces la presión de uno exprimirse al máximo para ser protagonista y bueno, estar al nivel del auto, a las circunstancias, a la altura. Y la tranquilidad y sobre todo más ahora después que anduve en el auto, de lo bien que me sentí arriba del auto y bueno, de la forma de trabajar de todos los chicos del equipo, realmente es como me subí al auto y me sentí cómodo como si fuera el auto que yo venía manejando. Imagino que las expectativas para este año cambian y me imagino que serán ambiciosas. Ni hablar, siempre uno cuando arranca un año es como que renueva las esperanzas, renueva las expectativas y ni hablar de empezar un año en otro equipo y con este auto, ¿no? Así que sí, ni hablar que vamos con muchas expectativas. Me dio tranquilidad el hecho del funcionamiento del auto conmigo, digamos. El funcionamiento del auto se sabe que es bueno, pero bueno, con Matías Rossi que lo corrió hasta el año pasado. Y bueno, me dio tranquilidad el hecho de poderme haber subido y sentirme tan cómodo. ¿Tenés fe para pelear el campeonato en este 2017? ¿Pudiste entrar a la Copa de Oro en el 2016? Bueno, ¿ahora? Sí, de verdad que sí. Tenemos muchas expectativas. Me sentí muy cómodo, obviamente que esto recién comienza. No es fácil el turismo de carretera, todos trabajan para ser más competitivos. Sabemos que estamos en mejor nivel, pero bueno, habrá que trabajar y ser protagonistas. Pero seguramente vamos a estar peleando en las últimas carreras del campeonato. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Hasta luego.